Venga, segunda parte. Esta habilidad que apenas lo leí dije que esta cosa no sirve para nada. Ragnar reduce el daño recibido en la ronda actual en 50%. Pero la ronda actual es una vez cada 3 rondas. No sé cómo ganar, no sé cómo ganar. Necesito leer mis derechos y deberes porque después de esto voy a ser abusado. Quiero jugar a los stun. No juego a los stun mucho porque no es muy seguro que ganes, pero en una situación como esta, cualquier situación, cualquier cosa sería bueno. Veamos. Obviamente será un show nivel 3. Selena es mago. Pero yo no haría mago, sinceramente. ¿Qué haría? ¿Luchadores? No, porque luchadores en algún momento se debilitan. Valeo. Lo mejor que veo. Acá no hay nada que hacer, solamente esperar. Ah, con Rhea. Esta formación se hace con Rhea normalmente. Con Rhea su primera o su tercera. No, Rhea tercera se lo das a ella. Y te puede dar una de dos, o los stun o los magos. Si te da stun, pues ya los tienes activos. Ya tienes a un Chou, una Selena y dos stun en Selena. Como no estoy usando a Rhea, me estoy bloqueando un poco con cómo debo hacer esto. Esta cosa me gana. ¿Cuánta vida pierdo? 7. Bueno, no es motivo para usar esto. Yo lo usaría una vez cuando tenga... no sé... cuando pierdas 15 de vida por ahí. Pero cuando pierdo 7, como que no. Nope. Picante. Voy a ver qué tal sale. Qué tal va. Porque no es muy fácil, no es muy fácil jugar con esta formación si no tienes a Rhea. Esto que es peligroso, de no ser porque mi Selena te está dando, pero durísimo. Te voy a dejar en coma. Pum. Y en esta ronda la gano. Pim, desapareció. Ya, si se preguntan por qué un show nivel 3, es porque eso aumenta mis probabilidades de obtener una bendición en show y que sea de stun. No puedo hacer lo mismo con Selena porque es difícil subir a un héroe de categoría moradita a nivel 3. No, categoría azul. Bien. Mi objetivo es súper simple. Ya se imaginarán. Un Brody nivel 3. Pilo desesperante. Ya estamos. Súper simple. Voy a tener un dedo aquí bien puesto. Para que no se me olvide que tengo esto. Acá puedo ganar. No lo veo muy complicado. Ahora sí lo veo complicado. ¿Qué fue? ¿Quién murió? Porque ahora se desposicionó todo. Es como que me están atacando muy, muy fuerte. Ah, me baja 9 de vida. Acá sí tengo que poner este escudo. Durísimo este panda. Bien. A ver, por lo menos ya tengo 4 de interés en la siguiente ronda. Esto sería ideal. Estoy muy lejos. A no ser que me... no, ni loco.
Esto sería lo siguiente, ya estamos. Necesito algo que me cargue el mana. Algo como... ¿cómo se llamaba el objeto que te recargaba mana? No me acuerdo, hay un objeto que te carga mana más rápido. Una runa. Dos. Uno. No, necesito aún más tiempo para lograr lo que quiero. Llevo esto, tomo lo que sea. Esto me lo llevo también. Esta cosa durísimo me va a matar. Ponen los ítems al último momento para que no me entere que lo está usando como carry. Bien. Justo falla su habilidad. Acá pierdo también. Durísimo. A este no lo mato, ni loco. Está usando su segunda. La segunda de Chou. Esta cosa sirve también como un tanque, como el que yo estoy usando. Gané 4 de oro en esta ronda gracias a que tengo los Valle Aventureros del Norte. Me llevo bendición en alfa, significa que esto lo tengo que sacar antes de que me empiece a estorbar. Como esto y esto. Esto se va. Subo de nivel, no puedo subir de nivel. ¿Quién hace más daño acá? Selena, obviamente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Esa cosa parpadea, hace daño, pero solamente mata a uno. Tengo que enfrentarme a 5. Esta cosa... Uy, no puedo sacar un Chou nivel 3 porque ya tiene uno de esos. Ah. Ok, voy a tener que ser... Wow, es que ver mi vida ahora me deja pensando. Ok, olvidémonos de un Chou nivel 3. Bien. Ponemos Chou. Un Chou nivel 2 más que suficiente. Mi objetivo ahora será subir muy rápido a nivel 9 y buscar a esos Brodies, pero a lo loco. Esos Brodies los tengo que buscar como loco. Me dio justamente el luchador. Voy a hacer acá una segunda mini posición para que los enemigos, algunos, vayan hacia acá y dejen esta zona más libre y me den más tiempo para matarlos. Ok, de todas formas tengo este escudito, me va a ayudar en algunos casos. Acá puedo ganar. No lo veo tan difícil. Sí lo veo. Estos dos no hacen nada de daño. Mucha velocidad de ataque. Ok, es luchador, aguanta bien. Tengo dos. Porque Chou es dos. Thank you.
Listo. Una recomendación que casi nunca hago es que siempre que vean que están perdiendo, cambien sus ítems y busquen a otro carry. Si tu carry no te carrega, busca otro. Bien, bien. Bien. The world's gonna know my name. Enjoy the musical ride. A true hero has come to help. Open your mind. Bien. No es necesario subir a 4 demonios infernales. Para mí los más importantes son Tigreal y Gord. Bien, ok, un poco de esperanza para Codeva. Brody seguirá siendo para mí una prioridad, en lugar de Gord. O sea, Gord está bien, no hay nada de malo en él. Excepto que si no matas, mueres. Pero Brody te puede carrear, porque no es necesario que Brody mate. Solamente Brody jarrasea. Y bueno, cuando llega a su nivel 3, lo que hace es matar a todos de una. Pero mientras, solamente su único trabajo es jarrasear, hacer daño a todos. No matarlos, solo hacerles daño. Esto. 100% esto. Bien. Ahora sí, Gord ahora podría empezar a pensar en armarlo bien bonito. Porque son 4 magos en un Gord. Y ese es un aumento creo que del 60% de daño mágico. Y además tengo un ítem de daño mágico que es daño progresivo. Lo voy a hacer. Así, justo. 4 magos, veamos cuánto aumento de poder tiene. 70% puntos de daño mágico más 15% puntos de hechizo vampírico. O sea, regenera vida más que matar también. Miren cómo finiquita este Gord a todos. Este desaparece en 3 segundos, aunque es un guardián, un espíritu. Pero miren el daño que le hace. 2000 de daño a todos los espíritus. Nivel 1. No, lo mató. No me lo creo. Pero vieron el poder que tiene, ¿no? Está durísimo. Dance is a conversation. All glories to the Empire. ¿Qué? ¿Me falta un espacio? Ah, porque no tengo el espacio adicional. Ok. Voy a poner esto entonces ahora como el carry, porque creo que ya tiene el poder para carrear. Esto me dejó deseando un poco más de poder porque lo estunearon y quedó finiquitado. Pero ahora esta Selena nivel 2 puede hacer un poco mejor las cosas. Estos no son guardián espíritus, pero mi Gord se quedó empanado. Todos estuneados, perfecto, le da tiempo a Gord para cargar un poco más humana. Y la mitad de vida. Ok, ¿cómo regenera tanta vida? Cuchillo ardiente. Bien. Ahora sí, Gord empezó a seguirle con el rayo. Bien. Esto no lo voy a tomar. Solamente es complementario. Puesto de tormenta, entrada grandiosa. Eso no.
Equipo élite no. Pastor de tormenta tampoco. Roca sólida. O entrada grandiosa. Vamos a cambiar a entrada grandiosa porque suponiendo que no me va a tocar ninguno de los héroes que yo quiero, será un desperdicio. Cuchillo ardiente, para nada. Roca sólida. Más tiempo de vida. Ya estaba en 40 de vida, empezaba a ajustar. Perfecto, esto nivel 2 en ambos estaría bien, pero no son carries, no me van a ayudar en nada. Bien, así me gusta. Ahora sí, puedo subir a nivel 9. Esto no. Aunque es bonito, pero no. Doble de estos, no cae mal. Buscamos el mago que me falta. ¿Esto qué es? Es un luchador. ¿Nadie más tiene una bendición? Pongamos full magos. 6 magos. El aumento de poder para ese Gord será igual a 110% de daño mágico. Ya está full cargado de daño. Full cargado de ítems y todo eso, pero está a nivel 1. Pero miren el poder que tiene. Ya parece un Gord nivel 2 mínimo. Activé ya su pasiva. La pasiva de Lamon. Pero igual pierdo en esta ronda. Pero no se preocupen porque tengo mi escudito que me reduce Ragnar. Además que también... ¿Qué? Bueno, también tengo roca sólida. Él también. Pero... ¡Wow! Ese Gord. Ese Gord, por favor, que lo detengan. Arroba policía. Al... No lo mató porque tenía cachiporra invernal. Una segunda vida. Se me había olvidado. Uy, uy, uy. Gord nivel 2 ahora. No. Duro. Muy duro. También sería bien encontrar un Brody. No estaría nada mal. No sería nada mal un Brody. Ok. En el siguiente cofre del destino lo que voy a hacer será tomar un espacio adicional. Y con ese espacio ya pongo al Brody. Porque me falta un espacio. Solo que no creo que llegue para ese espacio. Porque aún quedan muchos vivos. Y yo tengo mucha vida. Se murió el más pesado. Se murió el que podría ser un segundo tanque. Y ahora sí queda el back end. ¡Pum! Durísimo. Me llevo esto. Actualizo. Bueno, un tigre al nivel 2. Más defensa. No me quejo. No quiero esto. Otro Gord. Siempre hago, creo que Tigreal y Gord nivel 3, ¿verdad? Ahora que lo estoy pensando, me salen muy seguidos. Ah, ya salió la otra bendición y me tocó un Guardian. Me pudo haber tocado algo más interesante, pero me tocó un Guardian. Bueno. Tigreal quedan 11. Creo que Selena también había en 11. Bien, este tigreal va a ser un problemón para el enemigo. Adiós su Ruby. Adiós todos los de la fila de la derecha, excepto esta Wanwan que se salvó por su regeneración de vida. No confíen mucho en que esa Wanwan va a cargar. Va a morir en 3 segundos. 1, 2. Bueno, se murió. Seguimos tomando, seguimos actualizando. Nada por acá. Como ven, en total creo que el escudo es 30 de escudo, si no me equivoco. Así que tendría unos 70 de vida más un par de reducciones de daño por ahí. Brody sería bueno, por el espacio adicional es lo que yo quiero. Obviamente no me lo van a dejar, pero puedo tomar esto. Un dominio de hielo. Ese dominio de hielo lo que va a hacer es, pues, hacer que mi tigreal sea súper pesado. Va a regenerar más vida y va a hacer que el enemigo golpee más lento. Aparte de que ya de por sí él estunea, durísimo.
Acá tengo un Brody. ¿Esta cosa me ayuda? Sí. A ver, los que no puedo sacar serían estos. Y estos dos. Esto lo puedo sacar, de hecho. Una Silvana. Esto es lo único que podría sacar a cambio de perder el oro adicional que estoy ganando. Lo que lo veo bien, porque ya estamos en el juego tardío y en este juego ya no se saca oro. En este momento del juego solamente se busca poder. Y mi Gorka sigue empanado. Menos mal Tyrael tiene este objeto y está haciendo que todos golpeen muy lento. Esto puede ser un problema también. Esta Fanny no, esta está loquísima. Bien, perfecto, el más durísimo y ya estamos. Este tipo tiene que estar preguntándose, pero ¿de dónde saca el daño este Codevincho? Bien. Otro Gord. Bien. Aún no voy a poner a Brody. Aún no. Porque Brody va a ser mejor en el nivel 2 o nivel 3. Si está en nivel 1 no va a ser tanto. Y yo prefiero aprovechar esas rondas en ganar más oro para tener más Gords, porque cuestan mucho tenerlos. Ya de por sí comprarlos cuesta. Y actualizar la tienda cuesta también un montón. Y Tigreal. Quizás una Selena también nivel 3. Y luego un Gord Brody nivel 3. Súper simple. Cuidado con mi Gord, por favor. Le hace daño. Ok. Pero estoy viendo mucha masacre. No me quites mi racha ganadora, por favor, te lo suplico. No, 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 no. Escudito. Ahí se va mi racha ganadora. ¡Ey! El escudito no te protege. El escudito no te protege cuando tienes otro escudo encima. Acá está, Selena nivel 3. Ya estamos felices. Perfecto. 9, 9. Está bien. Vamos bien. Obtenido 7. Bien. Gord como que aún le falta un poco más de daño, pero ya tiene todos los mejores ítems. Así que ahora lo único que faltaría sería subirlo de nivel. Esto para mi Brody. Y esto también para mi Brody. Porque si le mete un crítico a todos, se quedan locos. Los objetos vayan a quien sea que lo necesite. Otro Brody. Perfecto, eso me gusta. Con un Brody nivel 2 yo ya lo pondría. Un Brody nivel 2 yo sería feliz. Vendo a esta Silvana. Sé que pierdo el oro, pero gano un poco más de poder. Y como vieron, un poco más de poder hubiera sido la diferencia entre ganar y perder. Acá la gente ya se pone más fuerte. Selena nivel 3, obviamente no mató a nadie. Ok, supuestamente Selena nivel 3 ya debería matar a cualquiera con un solo ulti. Y más si tiene un ítem de daño mágico. Bien. Ese tercer puesto está difícil, no llego. Tomo esto. Otro Tigreal. Un Brody nivel 2. Ya lo pongo. Sin pensar en nada más. Pum. Acá pongo este ítem y este ítem en Brody. Porque Brody es de daño mágico. Si le pongo ítems de daño... Digo, Brody es de daño físico, no de daño mágico. Si le pongo ítems de daño mágico, no sirve para nada.
Y además su poder casi mínimo es de 3100. Eso dispersado en individuales. O sea, cada uno de los enemigos se lleva unos 3100 de daño como mínimo. ¡Pum! Por favor, Brody. ¡Pum! Los stun ya están activos. Antes no estaban activos y tenían que cargar todo su mana. ¡Pum! Tercer puesto. Esta partida da para un primer puesto. Otro Brody y otro Tigreal. No está nada mal. Lo que me gusta cuando hago estas formaciones es ver cuando ya tengo un héroe más a nivel 3. Porque en ese momento sé que tengo mucho más ingresos y avanzo más rápido. Es como quitar una piedra en el camino. Por ejemplo, si este Tigreal sube a nivel 3, tengo que preocuparme de una cosa menos y tengo que perder... Y no voy a perder 4 de oro cada vez que encuentre esa cosa. Además que será mucho más resistente mi formación. Por ahora ya tengo una piedra ya cubierta. Una piedra ya quitada del camino. Y son 2, 3, 4. 4 piedras. Esta partida da para un primer puesto, de verdad. ¡Pum! Todo nivel 3. ¿Cómo hacen para sacar tan rápido sus héroes a nivel 3? No entiendo. Está nada de morir el señor. Yo aún tengo como 60 de vida por ahí. Contando el escudo como vida. Otro Brody, perfecto. Un espacio adicional puede ser. Pero el señor ya no tiene mucha vida más que dar. Un espacio adicional hubiera sido perfecto, pero yo ya estoy más sobrado que sobradín. No necesito más oro porque no quiero tener tantas rondas para sacar tanto oro. Una piedra menos en el camino. De hecho me voy a dejar ganar un par de rondas. No tuve que dejar tanta oro. El señor, ¿cuánta vida tiene? Muy poca. Uf, no tuve que gastar todo mi oro, tuve que ahorrar. Bueno. Me faltan 2 gourds. Dos gourds y 2 brodies. No te rindas, señor, por favor. Hagas lo que hagas, no te rindas. Escudito, obviamente, 30 de vida. El señor está molesto. Está molesto. Ok, una guagua nivel 3. Ahora sí, por lo menos pondría una Selena para activar los stun. Porque 30 de vida es mucho. No es poco. O sea, ahorita ya hubiera ganado primer puesto, pero quiero hacer un poco más de hora porque quiero mínimo un Brody y un Gore nivel 3. Bien. Ya no me mata el señor, eso es bueno. No, no te mueras, por favor. Bien, no se muere. 22 de daño. Bien, no está mal. No tuve que gastar todo mi oro. Tuve que haberlo visto antes. Ahora sí pongo todo. Sin miedo. Mi objetivo. 2 brodies y 2 gourds más. En una ronda. Picante, ¿verdad? Picante. No sé si vaya a lograrlo. O sea, este reto simplemente me lo hago para que el videíto tenga una mejor apariencia. O sea, es mejor ver un video con un Brody y un Gord nivel 3
que una Selena y un Tigre al nivel 3. Obvio. Todo el mundo lo sabe. Solo que creo que solamente llegaré a obtener uno de nivel 3. Roddy. Ay, solamente quedaba un Roddy. Quedaban 0 Brodies. Disminuye el 50% del daño, ¿verdad? Entonces saco esto y esto. Pues que lo voy a matar si me quedo con eso. Nadie puede hacer más de 40 de daño en este juego. Nada ni nadie puede hacer tanto daño. Por favor, Brody, no los mates a todos. Te lo suplico. Necesito 2 Gords. Brody, Brody, por favor. Que Brody es demasiado fuerte, de verdad. Aunque quisiera, no perdí. Aunque hubiera querido, no perdí.